Señoras y señores, amigos aficionados que nos siguen a través de Azteca, dispónganse a disfrutar de una estupenda sesión luchística. La magia y la espectacularidad de la mejor lucha libre del mundo. Tenemos para ustedes una batalla de corte internacional. Aparece el espectacular Dragon Lee, el siempre suicida gladiador valiente. Y aparece también el águila italiana Marco Corleone. Pero cuidado, porque enfrente están los hijos del infierno, Hefesto y Mefisto, hoy formando sociedad con el temible Rey Escorpión. Julio César Rivera, ¿qué batalla tenemos el estelar? Y por supuesto, señoras y señores, un banquete luchístico que nos ha preparado el Consejo Mundial de Lucha Libre. Dos reapariciones muy esperadas aquí en la Arena México. Por un bando aparece Dr. Wagner Jr., el hijo de Simón Blanco, haciendo equipo ni más ni menos que con Rush y la Sombra para medirse con L.A. Parr. Sí, señoras y señores, L.A. Parr nuevamente en este ring sagrado, ahora en alianza con Atlantis Leyenda. Y por supuesto también Volador Jr., Depredador del Aire. Confrontación sensacional, función redondita con el sello del Consejo Mundial de Lucha Libre a través de Azteca, por supuesto, para todos ustedes. Ya se presenta como todo un campeón de este deporte, de Tala, Jalisco, para el mundo entero, Dragon Lee, integrante del Sky Team, un caballero que mantiene su mirada en todo lo alto, porque jamás se le raja a nadie. ¡El Valiente! Llega hasta este escenario el sex symbol, Marco. ¡Marco Corleone! Seres de mentalidad terrorífica, experiencia en los encordados. Así se presenta Hefesto. Y no podía faltar el Kaiser del Infierno, Mefisto. Así lo reciben al orgullo de todo Guaymas. Sus movimientos que lo mantienen en la cima del estrellato. Aquí aparece con su movimiento alterado, Rey Escorpión. En un encuentro especial en relevos australianos, lucharán a 2 de 3 caídas sin límite de tiempo, como capitán del bando rudo, el Veneno Negro, Rey Escorpión. Capitaneando la esquina técnica, el águila italiana, Marco Corleone. Referee en turno, el gran compositor, Baby Richard. Señoras y señores, esta es la Arena México, viviendo vaya ambiente, vibrando, vestida de gala. Despedimos a las guapas. Esto es una muestra del entradón en este escenario. Vaya poder que tienen estos gladiadores de llamar a la gente, de que regrese toda esta afición al mejor escenario. El turno es de Rey Escorpión y ahí está el águila italiana. Y te los dejo, Julio César Rivera. Y ese es el baile de Marco Corleone, que ponen las chicas al filo de la butaca. Rey Escorpión ahí respondiendo de esta manera. Un Rey Escorpión que es puro veneno. Pura traición este hombre de Guaymas, Sonora. Sin embargo, Marco Corleone, vaya que si tiene un zurdazo brutal. Tú lo has sentido en carne propia, joven Tiger. Zurdazo que te manda hasta las estrellas. Y aquí Hefesto quiere meter el orden, que Rey Escorpión no pudo, y lo está derribando con un sensacional antebrazo al grito de sobres. Y aquí estamos viendo a Valiente ejecutando lo que mejor le conviene, lo que mejor sabe hacer, que es volar por los aires. Y la coordinación, Uda Julio, está llegando. ¿Cómo proyectan Hefesto sobre Valiente? Ahí es Hefesto, señoras y señores, la planchita sobre el Valiente, punto final, adiós el acorazado de bolsillo. Recordamos los capitanes en esta confrontación, Marco Corleone y Rey Escorpión. Dragon Lee, campeón ligero del Consejo Mundial de Lucha Libre, en serios problemas. Lo tiene el Veneno Negro, con el apoyo también de los Hijos del Infierno. Vaya golpe de antebrazo sobre Dragon Lee.
Doliéndose el chamaco, sensación, un jovencito que está en los cuernos de la luna. El toque de espaldas, tres palmadas. Y si bien es cierto que Marco Corleone sigue respirando, ya sus dos compañeros Miguelito Linares han mordido el polvo. Bueno, pues esto está decidido en esta primera caída. Ahí está precisamente la tercia ganadora, los rudos de público que se ha dado cita en buen número en este local, la Monumental Arena México. Vaya sesión luchística la que estamos viviendo. Vamos a ir, claro que sí, a la reconstrucción de los hechos, la magia de la repetición. Ve usted, ahí proyectaba a Hefesto sobre Valiente. Vendría el conteo de Baby Richard. Ahí estaba la tercera palmada, fuera de las acciones en esta primera Valiente. Después enfocaban batería sobre el joven Dragon Lee. Ahí lo cubría el Rey Escorpión. Las espaldas planas. 3 segundos. ¡Fuera! Continuamos, señoras y señores, ahí desfilando la bella por el pasillo de la fama, el silbatazo sonado, segunda caída. De nada más, el azotón que se escucha en cada rincón de este escenario, el patadón que llega por parte de Mephisto. ¡Vaya si se pasaron estos hombres, joven Tiger! Sensacional los movimientos y el joven Dragon Lee no puede hacer nada. Marco Corleone está entrando aquí ante beneplácito de la gente, de las chicas, y le está atacando Hefesto por la espalda, una de las cosas que mejor tiene hechas, estar al montonero aquí, al 3-1, que bueno, con la altura del Marco Corleone se puede compensar un poquito, pero de que están al 3-1, literalmente lo están haciendo. Bueno, pues aquí viene Marco Corleone y va con la izquierda sobre Rey Escorpión, después sobre Mephisto. Hefesto, de nada más el vuelo del águila, Marco Corleone. Y Hefesto, ahí queda en una situación comprometida. Va a venir, atención con esto, una lanza seguramente. Ahí está Dragon Lee, lanza que tiene muy hecho y después las rodillas por delante. El Valiente sobre Mephisto, viniendo de atrás, emparejando la batalla. Así están las cosas, Julio. Señoras y señores, así sacando la casta. Y vean a las damas cómo apoyan no solamente a Marco Corleone, también a Dragon Lee, que tiene su pegue y la clase, la técnica del acorazado del bolsillo, el Valiente. ¡Qué ambiente de fiesta en esta Arena México! Nosotros vamos a recordar la historia cercana, el vuelo del Superman a todo lo que da, cuán grande es, cuán poderoso es sobre el Rey Escorpión, y después la lanza por parte de Dragon Lee sobre el maestro Hefesto, partiendo el tórax también el Valiente. A Mephisto, 3 palmadas, punto final. Así emparejaban los técnicos. Otro ángulo de la victoria por parte de los tapatíos. El de Tala, Jalisco. El de Guadalajara, Jalisco, ahí llevando el toque de espaldas a los hijos del infierno. El cerrojazo, cerrojazo final. Bien, señoras y señores, vamos a una pausa comercial. Estamos en la Arena México a través de Azteca con el Consejo Mundial de Lucha Libre. Amigos aficionados, todo listo. Aquí está la chica de la tercera caída, aquí la tiene usted, mostrándonos precisamente el cartel, el anuncio de esta ronda definitiva. Una lucha muy pareja. Una primera ruda, la segunda lograron venir de atrás los técnicos y todo se decide en este momento. Ahí tiene usted a Hefesto, regresando al cuadrilátero. Es el que va a hacerle los honores a este hombre que es el Valiente. Un gladiador que le hace honor a su mote luchístico. Y Hefesto con una larga trayectoria aquí enfrentando precisamente al Valiente. ¡Qué manera de utilizar los pies ahí para enviar a Hefesto! Hasta que aparece Mephisto. Y el Valiente continúa su labor dentro del cuadrilátero de lado a lado. Luchador rápido, hábil, espectacular. Sacó ya a Mephisto del cuadrilátero. Y ahí se muestra para todo su público, Leobardo Magadán. Efectivamente, Miguel Linares y Rodríguez, aquí tienen justamente al águila italiana. Y este es el de Guaymas, Rey Escorpión. Vaya talante de gladiador. Vaya vibra que proyecta y que conecta con todo este público. Mephisto es el encargado de
ir a la batalla. Enfrente tiene a un hombre avezado en este deporte. Un hombre que tiene esa facilidad innata de gladiar, pero por los aires. De convertirse en el superhéroe actual. Este Dragon Lee se convierte en el favorito de todo este público. Vea nada más cómo se regodea en la humanidad, en la geografía de este Mephisto. La rapidez es justamente su arma letal, pero cuidado. Jamás des la espalda al enemigo porque te caen como Alibaba y los 40 ladrones. Buen lazo al cuello en malas condiciones. Dragon Lee. Y Rey Escorpión sigue arremetiendo a la una, a las dos. ¡Qué buena patada de Dragon Lee que puede saltar! ¡Dragon a la una! ¡Dragon a las dos! ¡Dragon cae sobre su rival! ¡Vaya osadía! Ahí lo tienes, Julio. Esa es la clase de Dragon Lee jugándose la vida, buscando la victoria, buscando doblegar al rival. ¡Vaya tijera volada! Ahí la recordamos con la magia de la repetición. Aparece en el centro del ring Marco Corleone. Cuán poderoso es. Listo para enfrentar al maestro Hefesto. Hefesto le saca lustre ahí a los pectorales de Marco Corleone. Y con el puro hombro lo está bajando al maestro Hefesto. Hefesto se llena de furia. Marco Corleone se da su tiempo para mandar un mensaje a las damas que interrumpe. Mephisto, el ex campeón nacional semicompleto. Qué raro se escucha decir esto. Miguelito Linares, 2 años en el trono y una noche en la Arena Puebla. Todo se acabó. Así es, efectivamente. Cuando aparece ahora Hefesto, y ahí están los hijos del infierno con todo sobre Marco Corleone. Primero ese Mephisto que se lleva el izquierdazo. Para los dos tiene Marco Corleone. Otra vez sobre Mephisto. Esquiva Hefesto y le conecta con la izquierda. En ese impacto que tiene muy hecho. Y hasta que aparece el capitán de la tercia ruda. El sonorense. El hombre de Guaymas. Rey Escorpión. Aquí está Marco Corleone. Un hueso duro de roer. Aquí viene el vuelo del águila. Así, de esta manera. Esquiva. Y otra vez quedó en la ceja del cuadrilátero. Se llevó un impacto. Después el cabezazo de Rey Escorpión. Quedó lejos Marco Corleone. Aquí está sacando al Rey Escorpión. Y van a quedar frente a frente Dragon Lee y Hefesto. Y es Hefesto el que se va de largo. Atención, no pierda usted de vista esto. Aquí viene Dragon Lee con este espaldazo. El mortal hacia el frente. Y ahora Valiente y el Kaiser del Infierno. Mephisto. También se fue de largo ahí Mephisto. Y esto lo va a aprovechar perfectamente el Valiente. Vea usted esto de espalda. ¡Wow! Un lance suicida. Temerario, Julio. Señoras y señores, y Marco Corleone está pidiendo su turno. ¡El vuelo del águila! ¡El vuelo de Superman! ¡El toque de espaldas, la planchita! ¡Marco! ¡Marco! ¡Marco Corleone doblega en el centro del ring! ¡Al Rey Escorpión! ¡Vaya victoria por parte de estos hombres! ¡Los tapatíos! El Valiente Dragon Lee y el Super Internacional Marco Corleone arrancando, por supuesto, la ovación del respetable. ¡Qué confrontación la que vivimos en esta Arena México! El talento joven, la experiencia, la espectacularidad reunidos en una misma esquina y doblegar a los hijos del infierno y también al Rey Escorpión no es una misión fácil, Leobardo Magadán. Tal es así, aquí tenemos a todo este público. Vean el entradón, un tapete humano, una alfombra de decenas de miles de almas reunidas en esta México Catedral. Aquí está la repe. Vean el resorte que tiene tan impresionante este Dragon Lee. Y logra realizar la osadía. Después vendría el Valiente. Toca la tercera cuerda. Se lanza como resortera. Y Marco Corleone con este movimiento logra emprender el vuelo. Caer pecho con pecho sobre Rey Escorpión, y de esta manera se están llevando la victoria. Recuerden, 82 aniversario. Dos estrellas frente a frente. La sombra
enfrentando a Atlantis Bondad. Atlantis Bondad o Maldad es la pregunta que se agiganta. Vamos a una pequeña pausa y regresamos. Estamos en Azteca.